¿Cuál de los siguientes virus puede permanecer en latencia después de una infección primaria y reactivarse frecuentemente en un paciente trasplantado? Creo que eso ya lo saben hasta por demás. ¿Cuál es? Así es. Post-transplantado, sinónimo de citomegalovirus. Esto podría venir en un cuadro clínico. Podrían decirles, es un paciente post-transplantado de riñón o de médula ósea, y generalmente les van a hablar de los dos primeros meses. En el término de esos dos primeros meses, viene con fiebre, con cierto malestar, con incremento de transaminasas, algo de trombopenia, ha incrementado, justamente la TGO-TGP, ¿no? Como que una fiebre de origen desconocido. ¿Qué cosa es? Es citomegalovirus que se ha activado. ¿Y por qué se reactiva en el paciente trasplantado? Porque el citomegalovirus es una enfermedad de inmunosuprimidos. Por eso es que en el mismo paciente con VIH espera que esté bastante inmunosuprimido para poder activarse. En el paciente con VIH es con menos de 100 CD4, ¿no? Con menos de 100 CD4. Tiene que esperar tener menos de 100 CD4 para activarse. Antes no. Y el paciente post-transplantado, como lo irradian, a cero le bajan la inmunidad para que no haya rechazo al trasplante, también más o menos está en esa condición, ¿ya? Creo que está claro aquí, ¿no es cierto? Es citomegalovirus, no hay nada que discutir. Vayamos a la siguiente. 10. Durante el posoperatorio de una cirugía programada por adenocarcinoma de colon, un paciente portador de catéter venoso central presenta fiebre y escalofríos en el posoperatorio, o sea, después de la operación. No sabemos cuántos días haya pasado. Esta persona tenía un catéter venoso central. Saben que eso se coloca a nivel de cuello, ¿no es cierto? ¿Ya? Un acceso directamente a vía central. Dice, presenta fiebre y escalofríos. La exploración es normal. O sea, seguramente le han estudiado aparato respiratorio, circulatorio, y es normal. Con excepción, dice, y es lo único que encuentran, signos inflamatorios en la zona de tunelización del catéter central. O sea, justo donde está el catéter, hay signos inflamatorios, que es equivalente a decir flogosis, ¿no? Y flogosis, en el lugar de punción, para nosotros significa una infección ¿de qué? De piel y tejidos blandos en esa zona, ¿sí? ¿Qué cosa ven en una celulitis? Flogosis, ¿sí o no? ¿Ya? Más o menos eso les está comentando, ¿ya? Eso les está comentando. Les dice, en los hemocultivos se identifican cocos gram positivos. Cocos gram positivos. O sea, definitivamente es un gram positivo. ¿Cuál sería el patógeno más probable? ¿Qué opinan? Está en el hospital. Fíjense cómo se resume la cosa. Está en el hospital y hay un cuadro aparente de una infección de piel y tejidos blandos donde han hecho un procedimiento, ¿ya? Hay una bacteria que está metida ahí. ¿Cuál es? Es la misma que cuando ustedes tienen una herida operatoria y se infecta y hay signos de flogosis, es la misma bacteria. Piel y tejidos blandos. ¿Cuál es? Quiero escuchar. Así es. ¿Todos? ¿Estafilococo aureus? ¿Seguros? Perfecto. ¿Qué hubiera pasado si aparte de estafilococo aureus aquí hubiese habido estafilococo epidermidis? Cuidadito. No dice bacteriemia asociada a catéter. Está hablando de una infección de piel y tejidos blandos en la zona de punción. Bien claramente dice hay flogosis. A veces confundimos esas dos cosas. Felizmente no había epidermidis, pero les hago la aclaración. ¿Ya? Estafilococo aureus. Todos, ¿no es cierto? Listo, vayamos a la siguiente. Doctora. Para pensar en una bacteriemia asociada a catéter, tendría que decirles paciente en mal estado, con fiebre, que tiene leucocitosis con desviación izquierda. O sea, es un estado general pésimo del paciente, ¿ya? Y que tiene la historia de tener catéter. Entonces, eso sí sería una infección asociada a catéter, no a piel y tejidos blandos, sino a catéter mismo, ¿ya? Y eso produce una bacteriemia probablemente. Muy bien. A ver, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? ¿Qué opinan? Pregunta número 11. A ver, vamos a ver. Los glicopéptidos, ¿cuáles son los glicopéptidos? Vancomicina, por ejemplo. Acá podría decir vancomicina. ¿Ya?
¿Es un antibiótico de amplio espectro? Claro que sí. Su espectro no es reducido, no va dirigido a una sola especie de bacterias, sino a muchas bacterias. Amplio espectro. ¿Con una más que aceptable actividad frente a bacterias gran positivas? Sí, pero gran negativas. No tiene ningún efecto con las gran negativas. Nadie va a usar ni siquiera para una Escherichia coli vancomicina, no sirve. Entonces esto no es verdad, falso. Ciprofloxacino es un buen antibiótico para tratar todas las infecciones producidas por bacterias gran negativas. Ustedes saben que lo absoluto en medicina no existe. Al decir todas, me está haciendo referencia a toditas sin excepción, incluido ese Acinetobacter baumannii, por ejemplo, multidrogo resistente. Con ciprofloxacino podría tratarlo. Mentira, no es así. ¿Ya? Todo lo que es absoluto en medicina es falso. Siguiente, los aminoglucósidos son unos antibióticos con una magnífica biodisponibilidad oral. ¿Qué opinan? ¿Se puede absorber por vía oral un aminoglucósido? Repasemos. ¿Qué cosa es lo que sucedía? El aminoglucósido tiene carácter básico. El estómago tiene carácter ácido. Cuando hay esa contradicción, podríamos decir, entre el fármaco y el medio, se produce un grado de ionización considerable. Y a mayor grado de ionización se inutiliza la molécula. No existe ningún tipo de aminoglucósido por presentación oral, justamente por esa situación. Todos son por vía parenteral y algunos, como la neomicina, por vía tópica. Entonces, los aminoglucósidos pues no pueden tener biodisponibilidad oral. ¿Qué cosa es biodisponibilidad? Que uno lo administre por la vía, como en este caso la vía oral, y que llegue un buen porcentaje a circulación de forma inalterada, ¿no? Esa es la biodisponibilidad. El otro dice, la rifampicina es un medicamento que hay que administrarlo con otros antibióticos para reducir el riesgo de una rápida selección de resistencias. A ver, vamos a ver, podría ser. Porque nos queda esta y la última, que dice, las cefalosporinas son unos magníficos antibióticos con una buena actividad frente a Enterococo fecalis. Ya, nos quedan esas dos. Cuando hacemos clic se va hasta la otra página. Bueno, aquí está. Nos quedan estas dos. La rifampicina y las cefalosporinas. ¿Qué cosa usan para Enterococo fecalis? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Alguien lo dijo por ahí? El tratamiento es ampicilina, justamente porque las cefalosporinas no sirven. Si no, pues le darían cefalosporinas. Y cuando no funciona la ampicilina, porque se hizo resistente a adquirir una PVP, PVP5 en este caso, ¿qué usamos? Vancomicina. ¿Sí? O es ampicilina o es vancomicina, pero las cefalosporinas no entran a tallar. Por descarte nos queda la D y eso es verdad. ¿Dónde se usa la rifampicina como terapia? Por ejemplo, TB. No se usa sola la rifampicina, se añade. Otro ejemplo. Así es. En la brucelosis, ¿se usa sola la rifampicina? Tampoco. No van a encontrar ninguna patología donde rifampicina se use como monoterapia. Siempre se asocia, justamente para evitar resistencias. Otro ejemplo, están hablando de Brucela, bacilo de Hansen, por ejemplo, en lepra, también entra a tallar la rifampicina. ¿Ya? Si están hablando, por ejemplo, de endocarditis infecciosa, también se puede asociar rifampicina, pero nunca rifampicina sola. La rifampicina siempre es un complemento, muy efectivo, obviamente, porque tiene efecto bactericida, de un tratamiento donde entren dos o más fármacos. Además, ¿se acuerdan lo que les había dicho? Creo que en el penúltimo examen también, el que han dado acá, había una pregunta sobre rifampicina en la lepra. No sé si recuerdan. ¿Ya? Les decía, en la lepra lepromatosa, tenían que agregar un antibiótico y la respuesta era rifampicina. En un momento les he dicho, cuando tenga una pregunta sobre antibióticos, cuidadito, rifampicina normalmente es la respuesta, porque es un antibiótico tan especial que se presta a un montón de preguntas. ¿Ya? Y miren, donde aparece rifampicina normalmente es la respuesta. ¿Ya? Normalmente. Vamos a la siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a los antibióticos beta-lactámicos? ¿Sabe, doctores? Ya les he dicho, si una alternativa no la conocen, no significa que no puedan responder la pregunta. Les piden una que identifiquen que sea falsa. Así de resto no sepan. ¿Cuál es? ¿Actúan inhibiendo la formación de la pared celular? Claro que sí. ¿O no? ¿Sí? Los beta-lactámicos, ese es su mecanismo de acción. Su principal vía de excreción es la renal. Sí. Y algunas por vía biliar también, como en el caso de la ceftriaxona. Su principal mecanismo de resistencia frente a ellos es su inactivación por beta-lactamasas. Claro, ¿para qué existen las beta-lactamasas? Para los beta-lactámicos, justamente.
Siguiente, la amoxicilina tiene una biodisponibilidad por vía oral cercana al 100%. Digamos que no lo sepan. ¿Ya? Y el otro dice, en general son bacteriostáticos. ¿Son bacteriostáticos? No. ¿Cuáles son bacteriostáticos? Hora de repasar. Todos los que actúen a nivel de síntesis de proteínas, sea 30S o 50S. 30S, ¿cuáles? Aminoglucósidos, espectinomicina y tetraciclinas. Nadie más para 30S. ¿Ya? 50S. Así es. Todos los que empiecen con L o casi con L. Lincomicina, linezolid, cloranfenicol. ¿Qué más? Clindamicina. Macrólidos. Macro, grande, 50S, no pequeño, 30, ¿no? Esos actúan en 50S. Y todos esos son bacteriostáticos, excepto aminoglucósidos. Aminoglucósidos es el único que, a pesar de actuar sobre 30S, es bactericida. Todos los demás son, bactericidas. O sea, si les preguntaran, vancomicina, ¿qué cosa es? Es bactericida. Si les preguntaran, las quinolonas, ¿qué son? Bactericidas, sin miedo. Solamente los que actúan a nivel de 30 o 50 son bacteriostáticos. Muy bien. Entonces, si eso lo tenemos claro, obviamente ahí estaba la respuesta. Y aquí queda algo interesante. La amoxicilina tiene una biodisponibilidad oral, dicen, cercana al 100%. ¿Ya? Cercana al 100%. Y es verdad. Y aquí viene una cosita más que podría ser motivo de pregunta también. Aprovechemos esa alternativa de la amoxicilina. ¿Se afecta con la presencia de alimentos? ¿Sí o no? Su absorción. ¿Qué dicen? ¿Afecta o no? Sí. ¿Ya? Sí. Eso de que primero almuerza para que sea el colchoncito, para que cuando caiga la pastilla por gravedad encuentre un colchón y no choque con la pared del estómago y no te produzca gastritis, es un cuento. Pero por otro lado, el clavulanato no se afecta. Es la combinación amoxiclavulánico, por eso es que se compensa cuando es por vía oral. ¿Ya? A ver, ya que estamos hablando de eso, ¿tiene algo que ver los alimentos para que no haya gastritis? ¿Hay algún mecanismo lógico que explique eso? Cuando toman una aspirina y les produce gastritis, ¿es porque chocó con las paredes del estómago la aspirina? ¿O es porque se tuvo que absorber primero a nivel ya de intestino y luego pasó a circulación, inhibió la ciclooxigenasa y al final las prostaglandinas inducibles? ¿No es por eso? Claro. Entonces, ¿qué tiene que ver con que coman o no coman? Eso es un cuento. Lo que puede producir sin alimentos cualquier fármaco es epigastralgias, que la gente lo confunde con gastritis. O sea, causa malestar, es verdad, pero eso no es gastritis. ¿Ya? Entonces, hay una confusión, muchas veces incluso el personal de salud. No tiene nada que ver, ¿eh? Los alimentos no tienen. Al contrario, algunos fármacos disminuyen su absorción con los alimentos, algunos mejoran también. Algunos mejoran. La doxiciclina, por ejemplo, mejora con alimentos. ¿Ya? Más o menos hay que tenerlo en cuenta. Vayamos. Estábamos en la pregunta 12, ¿no? Ya hemos hecho la 12. Ya, 13. En relación con las pautas de tratamiento de la tuberculosis en pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta? ¿Qué opinan? TB en VIH. Son más prolongadas que en los pacientes sin VIH, o sea, hay que darles más tiempo. Falso. No, no hay que darles más tiempo. Es lo mismo, el esquema 1 es esquema 1, el esquema estandarizado es esquema estandarizado. No, no tiene que ver si es o no VIH. ¿Con qué cosa tiene que ver? Con la sensibilidad del bacilo de Koch. Si es MDR, es MDR, tenga o no tenga VIH. Debe incluir más fármacos, dice, que los pacientes sin VIH. Nada, es el mismo esquema. Exactamente lo mismo. ¿Ya? O sea, el esquema 1 es el mismo para los que tienen y para los que no tienen VIH. El otro, entonces, como contraposición a las dos primeras, dice, son las mismas que en los pacientes sin VIH. ¿Sería lo correcto o no? Claro que sí. ¿Ya? Esta que dice son las mismas que en los pacientes sin VIH. Sin embargo, veamos los otros dos siguientes. Dice, no presentan interacciones farmacológicas con los antirretrovirales, y eso también es falso. Sí presentan interacciones, sobre todo con la nevirapina. ¿Ya? Es el que más interacciones tiene. Y esto de aquí es peor, mucho más falso todavía. El tratamiento debe de ser indefinido, o sea, le inicio y no sé cuándo voy a terminar. No es así. ¿Ya? El tratamiento de la tuberculosis en el paciente con VIH es exactamente el mismo.
Otra cosa es que en los pacientes con VIH prevalecen las formas diseminadas de tuberculosis y prevalecen las formas MDR. No significa, ¿ya?, que para un tipo de tuberculosis el tratamiento sea diferente dependiendo de que tenga o no VIH. Depende de la sensibilidad o resistencia del mismo BK. A ver, vayamos a la siguiente. Una de las siguientes condiciones no es definitoria de SIDA. Eso está clarísimo. ¿Cuál es? Lo tienen que responder. ¿Cuál es? ¿Qué dicen? A ver, vamos a ver. Linfoma cerebral primario, ¿qué opinan? ¿Define o no define SIDA? Sí. Bueno, los más comunes, ¿cuáles son? Toxoplasmosis cerebral, criptococosis meningia, tuberculosis, sea pulmonar o diseminada, sarcoma de Kaposi, coccidias, ¿ya? Por ahí está algo que no se ve tan seguido, leucoencefalopatía multifocal progresiva, por ejemplo, el linfoma cerebral primario también, ¿ya? Pero va por ahí, no les van a preguntar más cosas. La neumonía por neumocystis gyrovesi, obvio, ¿ya? ¿Pero qué opinan de la candidiasis oral? ¿Define SIDA? ¿Cuál es la que define SIDA? La esofágica. La esofágica. Y si le dijera orofaringia, tampoco define SIDA. ¿Ya? La orofaringia es categoría B. ¿Ya? ¿Se necesita tener VIH para tener candidiasis oral? No. Se necesita tomar incluso antibióticos de amplio espectro nada más. A un niño denle un bombardazo de antibióticos y a los días va a ser candidiasis oral. Y no es porque tenga VIH. No define SIDA la candidiasis oral. La esofágica sí. ¿Y cuánto de CD4 se necesita para hacer candidiasis esofágica? Menos de 100. Así es, menos de 100. Citomegalovirus menos de 100. Candidiasis esofágica menos de 100. Criptococosis menos de 100. Coccidias menos de 100. Todos empiezan con CD100. Criptococosis, candidiasis esofágica, citomegalovirus, coccidias, ¿ya? Todos empiezan con C de 100, hay que acordarse. Bueno, sigamos. Creo que se repite la pregunta 15, ¿sí? ¿O me equivoco? Ya, se repite. Lapsus de tipeo. Vamos a la 16. Dice: a un joven asintomático de 14 años, cuyo padre acaba de ser diagnosticado de tuberculosis pulmonar, se le realiza un Montaux con resultado negativo. ¿Qué significará si el resultado es negativo? Que no tiene anticuerpos contra la tuberculosis. Y si no tiene anticuerpos contra la tuberculosis, es probable que nunca se ha infectado. ¿Estamos de acuerdo o no? Y si fuese el Montaux positivo, ¿qué sería? Que sí tiene anticuerpos. Y para tener anticuerpos significa que ya se infectó. Infectarse no significa hacer tuberculosis. ¿Ya? Acá probablemente todos, y es lo más lógico, tenemos el PPD positivo, porque todos nos hemos infectado. El que no tenga, preocúpese, tiene que infectarse cuanto antes porque si no va a tener problemas. O bien hacer una especialidad pues que no tenga nada que ver con, aunque es difícil, ¿eh? La TB es tan prevalente, bastante difícil. Ya. Entonces, que tenga un resultado negativo significa que esta persona no ha tenido contacto con TB, probablemente. No lo suficiente como para infectarse. Por lo tanto, es presa fácil o no. Podría infectarse. ¿Por qué? Porque dice que su padre acaba de ser diagnosticado de tuberculosis pulmonar. ¿Ya? Y la pulmonar sí se puede transmitir. ¿Qué creen que harían? ¿Es una persona que está en peligro? Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Tranquilizarlo ya que no tiene ningún riesgo? Realizarle una radiografía de tórax, no sé para qué sería. ¿Ya? Iniciar quimioprofilaxis y repetir la prueba cutánea a los 3 meses. El otro dice repetir la prueba cutánea al mes, o sea, no hacer nada, esperar un mes con el riesgo de que se pueda infectar durante ese mes y repetir la prueba. Y el otro dice habría que realizar estudio del esputo antes de iniciar quimioprofilaxis con isoniazida durante un año, por si acaso no es un año. ¿Cuánto era? Hasta 6 meses. ¿Ya? Incluso se podía dar 2 o 3 meses. Volver a hacer el PPD para ver si se continúa o no. Lo cierto es que cuando tengan una pregunta de este tipo, ustedes simplemente acuérdense qué cosa dice el programa de TB en el Perú. A los menores de 15 años hay que darle quimioprofilaxis. ¿Cuál creen que sería la respuesta si fuese así? Así es. Fíjense que, y esto para demostrarles, que en nuestro medio,
o en países extranjeros, la conducta frente a la tuberculosis es parecida. ¿Por qué? Porque es la OMS quien pone los parámetros, no es una situación, digamos, de decisión local. ¿Ya? Entonces, toda persona que tenga riesgo de adquirir el bacilo tuberculoso, o toda persona que ya teniendo el bacilo tuberculoso tenga riesgo de activarlo, porque se va a inmunosuprimir, por ejemplo, tiene que tomar profilaxis. ¿Ya? Tiene que tomar profilaxis. Muy bien. Siguiente. Mujer de 17 años de edad que acude a urgencias por un cuadro agudo de fiebre elevada. Fiebre. Dolor faríngeo, adenopatías cervicales. Tiene adenopatías, ¿ah? Previamente había sido diagnosticada de faringitis aguda y recibió tratamiento con amoxicilina, presentando posteriormente un exantema cutáneo maculoso generalizado. O sea, después del tratamiento con la amoxicilina presentó eso. Se realiza analítica que presenta ligera leucocitosis con linfocitosis. O sea, es un cuadro viral probablemente, ¿sí? Presencia de linfocitos activados, eso ya me tiene que decir algo. Esa es la palabra clave cuando estamos resolviendo este tipo de pregunta. Linfocitos activados. Anticuerpos heterófilos también le llaman a veces en algunos exámenes. Ligera trombopenia, transaminasas levemente aumentadas, eso es un complemento. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable en este caso? Quiero escucharles. ¿Cuál sería? Exacto, doctores. Esto es una mononucleosis. Por muchos motivos. Por los linfocitos activados, eso es uno. Dos, por la edad. ¿Ya? Es la edad más o menos en la que se puede presentar. Tres, por el cuadro clínico. Ha iniciado como una faringitis. Ha hecho adenopatías, síndrome mononucleósico. Y para rematar, le han dado amoxicilina y ha hecho rash. Diagnosticado. Son las características de la mononucleosis infecciosa. Todas las mononucleosis infecciosas hacen anticuerpos heterófilos o linfocitos activados. ¿Qué dicen? No. Hay dos etiologías principales. Una es Epstein-Barr, que es el más común, y ese sí hace los anticuerpos heterófilos, pero citomegalovirus también puede producir mononucleosis infecciosa, y ese es con anticuerpos heterófilos negativo. ¿Ya? Esa diferencia, por favor. Vayamos a la siguiente. ¿Ya? Porque miren, lo demás decía varicela zoster, ni siquiera habla ahí de lesiones compatibles. Toxoplasmosis aguda. ¿Cómo es la toxoplasmosis aguda? La toxoplasmosis aguda es parecido, también tiene adenopatías, pero está acompañado de un cuadro respiratorio. ¿Ya? Rubiola, pues nada que ver. ¿Ya? Infección por herpes tipo 8, peor. El herpes tipo 8 nos da sarcoma de Kaposi. A ver, siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas al paludismo o sus agentes causales no es cierta? O sea, hay que buscar lo falso respecto a la malaria. A ver, la infección del ser humano comienza con la picadura del mosquito Anófeles. ¿Eso es verdad? Sí, claro que sí, así empieza. Que introduce esporozoítos con su saliva en el sistema circulatorio. ¿Cuál es la forma infectante de la malaria? Para el humano, esporozoítos, justamente. Está bien. ¿Qué pasaba con los esporozoítos? Repasemos. Si iban al hígado, en el hígado salen todos o algunos se quedan, dependiendo de la especie. Si es Vivax u Ovale, se quedan algunos. Para todas las demás especies salen todos. Y cuando salen, ¿a dónde se van? A los glóbulos rojos. Parasitan los glóbulos rojos, lisan los glóbulos rojos, se transforman en gametocitos y ya están listos para entrar a un nuevo mosquito. Ese es todo el ciclo. No tienen que recordar más. Bueno, lo cierto es que la infección del ser humano comienza por la picadura del mosquito, sí. Y este mosquito nos va a introducir esporozoítos en la saliva. O sea, con su saliva, en el sistema circulatorio. Esto es verdadero. Plasmodium vivax es menos letal que si lo comparamos con falciparum. Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Ya van dos que son verdaderos. Plasmodium ovale se encuentra sobre todo en África tropical. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Tenemos en nuestro medio Plasmodium ovale? No, en ninguna parte de las Américas hay Plasmodium ovale. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí esa sería, serían tres, ¿no? Tres que están de forma correcta. Dice, la afectación del cerebro, paludismo cerebral o malaria cerebral, que es lo mismo, es más frecuente en la infección por Plasmodium falciparum. ¿Qué opinan? Sí, justamente la malaria cerebral solamente se da con el Plasmodium falciparum. Otro que podría dar un cuadro parecido es Plasmodium naulesi. Acuérdense que se parecía al malariae y se comportaba como falciparum. Podría ser. Listo, nos queda la última por descarte. Dice la detección de una infección mixta. ¿Qué cosa es una infección mixta? Vivax más falciparum. ¿Sí? Dice, no tiene influencia directa sobre el tratamiento elegido. Claro que sí tiene. Porque si fuera solamente falciparum, yo doy un tratamiento.
Si fuera Vivax, doy otro tratamiento. Pero si fuera Vivax más falciparum, tengo que dar... ¿Cuál es el tratamiento de Vivax más falciparum, por ejemplo, en una persona estable? Mefloquina más artesunato, si viene de la cuenca amazónica. Pero le tengo que agregar qué cosa. ¿Qué fármaco es patrimonio del Vivax? Primaquina. Porque es el único que actúa a nivel de hipnosoítos. Entonces, si no tiene infección mixta, por ejemplo, si es solamente falciparum, no tengo por qué darle primaquina. No tendría sentido. Entonces... Que nos digan infección mixta sí influye directamente en el tratamiento que vamos a elegir. Siguiente. Mujer de 47 años de edad, natural de Cochabamba, Bolivia, reside en Lima desde hace 8 años. Ya es bastante tiempo. A mediados del año 2011 comienza con palpitaciones, disnea y edemas progresivos en extremidades inferiores. Es diagnosticada de insuficiencia cardíaca secundaria a una miocardiopatía. ¿Cuál es el agente etiológico de esta enfermedad endémica en varios países de Latinoamérica? ¿Cuál creen? Así es. ¿Por qué? Porque justamente produce miocarditis. La causa más común de miocarditis crónica desde el punto de vista infeccioso es Chagas. De pericarditis crónica, TB. De pericarditis aguda, viral. Hablando desde el punto de vista infeccioso, obviamente. Porque habrá otras causas también. Muy bien. Entonces es la respuesta Trypanosoma cruzi. Acá seguramente también hay un megacolon, un megaesófago y otras cosas más. La sepsis grave, que es equivalente a decir sepsis severa, se define como la sepsis que presenta uno o más signos de disfunción de órganos. Entre los siguientes señala lo incorrecto. ¿Qué cosa era una sepsis severa? Sepsis es simplemente asociar dos o más características ¿de qué? Del CIRS, ¿no es cierto? O sea, del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. O sea, basta que tenga taquicardia y fiebre, por ejemplo, ya es un CIRS. Y si ese CIRS responde a una infección, es una sepsis. Para sepsis no hay problema, pero dice sepsis severa. Sepsis severa ya cuando había compromiso, ¿ya? De alguna manera hemodinámico, hipoperfusión. ¿Qué cosa se usa en la sepsis severa? Volemia primero. Si no responde a volemia y tenemos que usar inotrópicos, eso ya es un shock séptico. Esa es la diferencia. Entonces, dice sepsis severa o sepsis grave. Vamos a ver el incorrecto. Hipotensión, ¿qué opinan? Claro, por supuesto. Oliguria va de la mano. Si hay hipotensión, hay poca perfusión a nivel de riñón y obviamente hay oliguria. Niveles plasmáticos elevados de proteína C reactiva o procalcitonina. La gente lo usa, pero ¿es un criterio para decir esto es una sepsis severa? Vamos a ver lo demás. Hipoxemia. Eso sí es un signo de hipoperfusión. Hiperlactacidemia, ¿qué opinan? ¿Qué cosa es el lactato? ¿Cuándo aparece el lactato? Cuando hay hipoperfusión, justamente. Cuando hay hipoperfusión, el lactato se eleva. La hiperlactacidemia, que en los agas que ustedes toman, está ahí el lactato. Si eso se eleva, eso es sinónimo de que está habiendo hipoperfusión. Lo que no es correcto es que les digan que se necesita niveles elevados de proteína C reactiva o procalcitonina para decir que esto es una sepsis grave o sepsis severa. ¿Ya? Todo está en relación a la hipoperfusión. Muy bien. Nos toca la pregunta número 21, 20. 21. Varón de 19 años. Consulta por un cuadro de febrícula, dice, mialgias y odinofagia, acompañado de máculas cutáneas generalizadas no pruriginosas durante los últimos 7 días. Las mismas que afectan palmas y plantas. Ajá. Ojo, ¿qué patologías afectan palmas y plantas? Rickettsias, sarampión, sífilis. Si conocen algo más, me avisan para ampliar un poquito las posibilidades etiológicas. Tiene 19 años, ¿ya? Tiene fiebre, tiene mialgias, odinofagia, o sea, hay dolor a la deglución, acompañado de máculas generalizadas no pruriginosas, hay máculas, ¿ya? Las mismas que afectan palmas y plantas. O sea, hay esas tres posibilidades. Y es más, yo viendo aquí las alternativas, yo solamente tengo una, ¿cuál es? Te pone más pálido, ¿no es cierto? Pero a ver, veamos lo que continúa. Es más, si yo estuviera en el examen y me está ganando el tiempo, yo marco, ¿ah? Sin ningún miedo.
Porque me está dando un dato que es patrimonio de prácticamente tres patologías. A ver, vamos a ver, en el interrogatorio refiere como único suceso médico haber presentado una úlcera anal que le causaba dolor a la defecación en el mes anterior. ¿Qué cosa tuvo en un mes anterior entonces? Sífilis primaria, chancro sifilítico. ¿Y ahora qué está haciendo? Sífilis secundaria, porque está afectando palmas y plantas y está a nivel de piel. O sea, esas lesiones que mencionan deben de ser condiloma plano. Ya, a eso se refiere. Dice, desapareció progresivamente sin ninguna intervención, y así es. ¿En cuánto tiempo disminuía, desaparecía? En 21 días, la enfermedad de los 21, ¿se acuerdan? 21 días de incubación, 21 días de sífilis primaria, a los 21 días aparece la sífilis secundaria, que en 21 días también desaparece. Y pasamos a la sífilis latente. El primer año, latente precoz, y pasado el primer año, latente tardía. A los años, a las décadas, reaparece, se manifiesta nuevamente como sífilis terciaria, neurosífilis, contabes dorsal, todo lo que conocen. Ya, esto es una sífilis secundaria. ¿Cuál es el germen causante de este cuadro clínico? Treponema pallidum. ¿Y por qué pensamos en treponema pallidum? Simplemente al ver la pregunta, dice que hay lesiones que acompañan palmas y plantas. Palmas y plantas de este tipo. Rickettsias, no nos menciona, ni entre las alternativas. Sarampión, ni la menciona. Y el otro es sífilis. Entonces por ahí estaba. Siguiente. Ante un niño de 7 meses con fiebre e irritabilidad, fontanela bombada y un estudio de líquido cefalorraquídeo con 110 células por milímetro cúbico. 75% linfocitos, o sea, a predominio mononuclear. Hasta ahí nosotros ya tenemos que pensar en dos posibilidades. ¿Cuáles eran? Viral o TB, ¿sí? Las proteínas no nos informan nada. Viral o TB lo vamos a definir si es que hay o no glucosa disconsumida. Glucosa en 28. Disminuida. Ya les he dicho, si les van a poner bordeando 50 o más de 50 es normal. 28 está alejado. Hay consumo de glucosa. Entonces, entre TB o viral, ¿cuál es? Tuberculosa. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Meningitis tuberculosa. Sencillísimo. ¿Ya? Además, hay otros datitos ahí que es importante recordar también. 110 células. No eleva por miles, eleva por cientos nada más en el caso de la TB. La meningitis bacteriana te diría 3.000 células, 4.000 células, eleva en miles, ¿sí? Y las bacterias te muestran polimorfonucleares, con excepción de Listeria. Listeria monocitógenes te muestra mononucleares, eso hay que acordarse. Y en las pocas preguntas que he visto, donde les colocan Listeria como alternativa, les dicen, en la coloración Gram se observa bacterias, o sea, ya les indica del total, ¿no? Que son diplococos, gram qué, Listeria, positivos, así es, ¿ya? Muy bien, entonces aquí es meningitis tuberculosa. Siguiente, la principal causa de aparición.